Este día lunes, en el Parque Central de la ciudad de Cariamanga, se llevó a cabo la Feria de la Salud organizada por el Hospital José Miguel Rosillo. La doctora Sevignea Aguirre, directora del Área de Salud número 5, nos comenta referente a esta actividad. Nos hemos sumado a las festividades del cantón y con esto también queríamos participar, dando a conocer todas las prestaciones del Ministerio de Salud Pública, programas que se llevan a cabo en pro y en bienestar de la salud de nuestro cantón. El día de hoy hemos llevado a cabo stands en donde se puede observar todos aquellos programas a los cuales se puede acceder en la consulta, en atención de emergencia y en hospitalización. Contamos con un stand de lo que es el programa empleado de inmunizaciones. Asimismo, está participando también dentro de los ciclos de vida el fortalecimiento en el club de madres, dentro de lo que consiste toda la superación de la mujer como tal y el ciclo de vida inherente a él. Tenemos también un stand de los adolescentes, en donde estamos promocionando la campaña que hoy en día el Ministerio ha lanzado, que es Habla Serio Sin Sexualidad Sin Misterios, y que se encamina directamente a lo que es la prevención en el embarazo en la adolescencia y enfermedades de transmisión sexual que han tenido un repunte en este último tiempo. Asimismo, tenemos un stand de odontología, en donde se observa no solo la profilaxis, sino también las medidas terapéuticas que se toman en los diversos casos. Un stand de laboratorio con pruebas de tipificación sanguínea principalmente. En sí, hemos tratado de abarcar y dar a conocer a la ciudadanía los servicios de los cuales el Ministerio está trabajando en lo que concierne al área de salud número 5. Se va a estar dando charlas, estamos proyectando videos, se está técnicamente hablando con los jóvenes, se está asimismo llegando con un mensaje a ellos y también promocionando el resto de stands de servicios. Están llegando delegaciones, como podrán darse cuenta, y hemos tenido la participación de 4 colegios, 4 unidades educativas. Igual nosotros vamos a continuar con el trabajo. El objetivo es llegar a cada una de estas instancias, y el objetivo, vuelvo y repito, es que nosotros podamos sembrar en nuestros jóvenes y en los padres de familia esa concientización que les permita vivir, sentir y ser jóvenes y vivir plenamente la etapa de la adolescencia, que es una etapa muy linda y que como tal tienen que explotar. Con imágenes de Fabián Flores, informó Jimmy Ayora, Cariamanga TV.